Según inteligencia militar, J tiene una trayectoria delictiva de 10 años dentro de la organización armada. El detenido es señalado de ser el autor del atentado al exalcalde de Ábrego Uber Sánchez el pasado 9 de diciembre, además de actividades delictivas como el cobro de extorsiones a comerciantes, finqueros, empresas de transporte formal y amenazas a la población civil mediante panfletos intimidatorios. Alias JJ llevaba cerca de 10 años en la Organización Delincuencial de los Pelusos. Era el autor intelectual de hechos delictivos que se realizaron en el mes de febrero en el constreñimiento a la comunidad de Norte de Santander y el Catatumbo. Recordemos que este sujeto está sindicado de homicidio, concierto para delinquir, constreñimiento y otros delitos. En estos momentos se encuentra a disposición de la Fiscalía y en audiencia pública admitió cargos. El material incautado y el capturado quedaron a disposición de las autoridades competentes mientras continúa el proceso judicial en su contra. Luego de ser escuchado en audiencia de legalización de captura, imputación de cargos y medida de aseguramiento, un juez de control de garantías lo envió a la cárcel para que responda por los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado.